Bueno, actualizamos la información del ámbito policial, nos conectamos. Raúl Bogarín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alexis. Saludos para Silvio, Mario y a todos los televidentes. Estamos aquí nosotros en la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo para hablar acerca de este confuso episodio en principio. ¿Por qué digo esto? Porque vecinos pensaron que un conductor de una plataforma digital quería asaltar a una mujer, pero sin embargo, otra era la historia. La mujer estaba como parte de integrante de una banda, porque eran tres personas que intentaron asaltar a este conductor. ¿Qué hicieron los vecinos? Atacaron a este conductor que ya estaba herido por parte de los delincuentes. Dos escaparon y una mujer fue detenida. Para más detalles, ¿dónde sucedió y cómo? Aquí estamos con el comisario principal, Alcides Torres. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día para usted y para su audiencia. Sí, el día de ayer, o sea que el día de hoy, 0020 horas, ¿verdad? Dos personas de sexo masculino más una de femenina, ¿verdad? Solicitaron el servicio de bol sobre la calle Juan Pablo Ocampos, Villa Industrial. Bueno, esta persona, ¿verdad? El conductor de bol de nombre Hermes Vera y Aragón, ¿verdad? Acudió al lugar donde se subieron las dos personas masculinas en la parte trasera del vehículo y la femenina al lado del conductor de vol. Bueno, le solicitaron, ¿verdad?, para venir hacia la zona céntrica de San Lorenzo. Y en un momento dado, sin que venga, ¿verdad?, lejos del lugar, ya ambas personas, ¿verdad?, los masculinos, ¿verdad?, ya con arma blanca en mano, ya le agarró del cuello a esta persona, al conductor de vol. También la chica, ¿verdad?, ya tenía en su poder un arma blanca también con cuchillo, con el cual, ¿verdad?, le dijeron, ¿verdad?, que le dé toda la pertenencia que tenía. Bueno, esta persona, ¿verdad?, opuso resistencia y automáticamente ya recibió dos estocadas de parte de la chica en la parte del muslo lado derecho. Bueno, de ahí él, ¿verdad?, se quedó ahí el conductor de vol y los muchachos, la persona masculina, ¿verdad?, se dieron la fuga, mientras que este, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, a pie a seguirle a esta chica que le llevó su aparato celular. Bueno, sí. Bueno, en un momento dado, ¿verdad?, al gritar, ¿verdad?, vecinos, ¿verdad?, escucharon el griterío de esta chica y pensaron que esta persona le quería llevar a la fuerza a esta chica. Y era otra, ¿verdad?, la situación, que esta chica con dos personas, ¿verdad?, de sexo masculino le apretaron a este conductor de bol. Los vecinos ahí reaccionaron y le dieron prácticamente una golpiza al conductor. Así mismo, los vecinos, ¿verdad?, como le estaba diciendo, pensaron, ¿verdad?, que el conductor de vol era el victimario, era lo contrario, él era la víctima, ¿verdad?, de parte de esta chica, más dos personas de sexo masculino, que según esta chica, ¿verdad?, uno de ellos es primo de ella y el otro es su cuñado, que ya tenemos identificado. Ahora, ¿cómo está el conductor, comisario? Y el conductor de vol, ¿verdad?, recibió la asistencia médica y posterior ya se retiró del lugar, del nosocomio, acá del hospital de Calle. ¿El nombre de la chica? La chica de nombre Romina Tamara Amarilla, de 22 años. ¿Ella cuenta con antecedentes? No cuenta con ningún antecedente de esta persona. O sea que salieron con su primo y su cuñado como para cometer este hecho. Así mismo, según ella, que estas dos personas de sexo masculino, uno de ellos es su primo y el otro es su cuñado. ¿Serían de la misma edad también que ella? Aproximadamente de esa edad, entre 20 a 22 años. ¿Mencionó también el nombre de ellos? Así mismo mencionó esta chica. ¿Ella dónde se encuentra en estos momentos, comisario? Ella está acá a disposición del Ministerio Público, está acá en la comisaría de San Lorenzo. ¿Qué hora aproximadamente iría a declarar ella? Y una vez que le llame, ¿verdad?, el fiscal de turno, ya se le va a trasladar hasta el Ministerio Público para su declaración correspondiente. Muchas gracias, comisario. A la orden. Comisario principal Alcides Torres, hablándonos de manera detallada cómo fue que sucedió después de la medianoche. Tres personas, dos hombres y una mujer, estaban aguardando el pedido de una plataforma digital. Llegó el conductor, se subió primeramente la chica al lado de este conductor de vol, posteriormente los dos sujetos atrás. La mujer es la que en todo momento llevó el hecho, porque ella fue la que le hirió
dio en el muslo a este conductor, luego intentó correr, este conductor se bajó, la persiguió, la alcanzó, intentó subirla nuevamente en el auto y allí aparecen los vecinos como para poder defender a la mujer, pensando que este conductor de la plataforma digital era un asaltante. Sin embargo, otra era la situación, compañeros. Raúl, una consultita. ¿Es cierto que intervino también en medio de ese incidente un policía que estaba de particular en su día libre? Le vamos a hacer la consulta. Comisario, ¿es cierto que intervino también un agente policial que estaba en su día libre? Esa situación, ¿verdad? Yo no manejo, ¿verdad? Pero sí que vecinos del lugar, ¿verdad? Uh-huh. Intervinieron en este inconveniente. Bueno, aclarado entonces. Ahí está, entonces. Sí, señor. Gracias, Raúl. Sí. Hasta luego. Un placer.